Hola gente linda, bienvenida de nuevo al canal de Luz Yoga Miami. Ya sé que tardé meses en regresar al canal, pero las clases de yoga me han tenido bastante ocupada, gracias a Dios. Estoy dictando bastantes clases en las escuelas también, entonces eso me ha tenido así como un poquito ocupada, pero dije, bueno, hoy es el día, hoy hay que sacar este nuevo video. Para hoy son posturas de balance, cómo equilibrarnos mejor, no sobre los brazos, pero sobre las piernas. Ya saben que a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo el equilibrio de una u otra forma, ya sea por problemas que se nos presentan físicamente, enfermedades o simplemente por la edad. Aunque el equilibrio, no solamente nosotros las personas mayores vamos perdiéndolo, lo he visto también en estudiantes muy jóvenes, estudiantes adolescentes, estudiantes en sus 20, en sus 30, o sea que esto abarca una población en realidad grandecita. Recuerden, como les he dicho, antes de empezar la práctica, tratar de estar 2 minuticos centrados en ustedes mismos por un momento, cerrar los ojos, simplemente respirar, puedes tomar aire contando hasta 4 y botar el aire por la misma cantidad. También si deseas, si no estás embarazada, si no eres un niño o una persona ya demasiado adulta, en este caso un adulto mayor, puedes retener el aire por la misma cantidad. Vamos a suponer que tu capacidad pulmonar te da para tomar aire hasta 4 o hasta 5, lo vas a retener después por la misma cantidad y vas a exhalar por esa misma cantidad. Todo depende de la capacidad pulmonar que tú tengas. De esta manera tratamos de centrarnos un poquito, de tranquilizar la mente un poco y de prepararnos como para la práctica. Estos ejercicios de respiración están en uno de los videos que tengo en el canal, pero pueden hacer este que les acabo de decir, que se llama Samavriti Pranayama o respiración equitativa. Bueno, y antes de comenzar, yo sé que estamos a mediados de febrero, déjenme decirles feliz año, todo lo mejor para este 2020 en febrero. Muchas bendiciones, que llueva sobre ustedes mucha salud, mucha prosperidad, no solamente la material, pero también la espiritual. Que todos sus sueños se hagan realidad en este nuevo año, y si dentro de esos sueños o dentro de esas metas está el practicar más yoga, entonces bienvenido, vamos a hacerlo. Vas a necesitar para la práctica entonces una herramienta que seguro tienes en casa, lo más importante es que sea planita, o sea, en este caso podrías traer un libro más o menos altico, o inclusive de pronto un cojincito podría de pronto servir, vamos a ver, pero si algo así, no traigas ni faroles, ni un termo, esto no nos va a servir mucho. Lo mismo puedes practicar cerca de la pared, cerca de un armario o cerca de una silla, porque vamos a hacer entonces, tal vez la necesitamos para apoyarnos si estamos mal con el balance. Bueno, vamos a empezar. ¡Bienvenidos! Perfecto. Vamos a empezar con una de las posturas más conocidas, la postura del árbol. En esta postura necesitamos activar Padabandha. ¿Qué es Padabandha? Está localizado en la planta del pie. Se activa levantando los deditos de tus pies, en este caso solo el del pie izquierdo, en este caso para hacer el árbol en el otro. Y dejamos caer esos deditos en tu estera. Tú deberías de sentir aquí una diferencia de cómo están tus pies sobre el suelo, sobre tu estera. Te sientes más conectado en realidad con Madre Tierra aquí en tu pie izquierdo. Eso es Padabandha. Panda es el pie, banda es esa activación. Muy bien, vamos a suponer que yo no estoy muy bien en el balance con la postura del árbol. Voy a traer una silla o voy a estar cerca de algo en lo que yo me pueda prender. Voy a traer una silla. La voy a tener aquí en caso de que la necesitemos. Y también vas a tener la otra herramienta, en este caso el libro. Entonces, empieza a activar Padabandha en tu pie izquierdo. Levanta los deditos y déjalos caer. Y desde allí, la rodilla derecha va hacia afuera. Y colocas tu pie por debajo de tu rodilla o
por sobre, pero nunca, o sea, más alta que la rodilla, pero nunca en tu rodilla. Ya les he comentado que la rodilla la sostienen todos los ligamentos que están alrededor de ella, todos esos tendoncitos ligamentos. Si colocas el pie ahí y estás haciendo fuerza sobre tu rodilla, tal vez podamos lastimar alguno de estos ligamentos. O sea que lo mejor es por debajo. Digamos que quieres empezar a practicar el balance, pero no te quieres prender de nada. Vamos a usar entonces ese libro. Desde aquí, simplemente dejo que mi dedito gordo del pie derecho toque el libro. Vamos a juntar las manos. Vamos a crecer. Recuerda que eres un árbol. No colapses entonces en tu cadera izquierda. Levanta, mete el vientre, activa tu centro. Palmas juntas, crece un poco más, respira. Desde aquí puedes empezar a jugar. Oh, quiero ver si puedo sostenerme sin necesidad de colocar mi pie en el libro o lo que estés usando. Aquí lo más importante es que tú estés mirando a algo que no se mueve enfrente tuyo o en el suelo. Si miras algo que se está moviendo, lo más seguro es que tú también entonces te vayas a mover. Ahora digamos que tú no quieres usar el libro. Coloca la mano en la silla, o en el armario, o en la pared. Y aquí lo mismo, no colapses, estira, respira. Una mano tal vez al frente de tu corazón y desde aquí puedes empezar a jugar. Suelta la mano, concentra tu mirada en ese punto que no se mueve, un punto fijo, de nuevo, en el suelo o al frente. Simplemente sigue fluyendo con tu respiración, no la detengas, no te pongas nervioso, no te pongas ansioso o ansiosa. Sigue respirando en forma natural. Toma conciencia de tu respiración y empieza a jugar. Muy bien, ahí vas a practicar al menos por unos 40 segundos y luego vamos por el otro lado. Nuevamente, recuerda de activar para banda, en este caso el pie derecho, y hacemos exactamente lo mismo. Ya sea que utilices el librito, empiezas a soltar tu dedito gordo, o usas la pared o la silla, lo que tengas. Vamos a imaginar que mi silla ya está de este lado. Y de ahí empiezo a soltarme y a aprender. El pie izquierdo normalmente presiona ya sea en la parte interna de tu gemelo o en la parte interna del muslo. Ambos se apretan o se contraen el uno al otro. Recuerda de la mirada fija. Fluye con tu respiración. Enfócate en ese punto al frente tuyo. Lo estás haciendo muy bien. Trata de retirar la mano de donde está o tu dedito gordo. Muy bien, y desde aquí con tu exhalación vas a relajar. Vas a mover el bloque o tu librito y vamos a colocar la silla a un lado o la pared. Vamos a decir que yo estoy trabajando con la pared. Esta va a ser mi pared, mi silla es mi pared, en caso tal de que ustedes no tengan la silla, mi silla es la pared. Muy bien, voy a llevar, tienes que saber de qué lado vas a estar, en estos momentos tu pared o la silla debería de estar del lado derecho. Y desde allí voy a extender la pierna derecha, la pierna izquierda hacia atrás, ambos talones sobre la estera y desde aquí flexiono mi pierna derecha para que esté paralela con el tobillo, guerrero 1. Y desde aquí simplemente elevo un brazo. Los dos, ambos pies están sobre tu estera en estos momentos. Muy bien, con la exhalación, recuerda, activa el centro. Te vas a inclinar hacia el frente al tiempo que traes tus caderitas ligeramente hacia atrás. Este es el momento en el que tal vez necesites de la pared o de la silla. Inhalando, te inclinas hacia el frente y traes tu pierna izquierda contigo, levantas la rodilla, elevas el brazo izquierdo. Exhalando, regresa, empieza a tirar el brazo hacia atrás, deja que tu pie toque de nuevo el suelo
Y de aquí, inhalando, regresas a tu guerrero 1. En este caso, ambos brazos se elevan. No necesitas apoyarte en guerrero 1. Eso creo yo. Muy bien, exhalando, empiezas a tirar los brazos de nuevo. Primero hacia el frente, cosa que extendamos la columna y ahora van a ver por qué. Empiezas a llevar el brazo derecho hacia atrás o hacia la pared. Y inhalando, te inclinas. Trae la pierna izquierda contigo, activa tu centro, levanta la rodilla, levanta el brazo izquierdo, la otra mano está apoyada en la pared o en tu silla. Exhalando, empieza a regresar. De nuevo, toca el suelo con tu pie, brazo hacia atrás, inhalando, traes ambos brazos hacia el cielo, la rodilla está por sobre el tobillo. Aquí vamos a movernos hacia el guerrero número 3. Exhalando, te empiezas a inclinar. Mano derecha en la pared o en la silla. En estos momentos simplemente síguete inclinando hasta que la pierna izquierda se levante. Tal vez necesites dejar la pierna derecha flexionada. Bueno, si te estás apoyando, tal vez la quieras estirar, tal vez quieras bajar el pecho un poco más, y el pie izquierdo se flexiona. Evita abrir tu cadera. Deja la izquierda paralela con la derecha. Sigue con tu mano derecha, ya sea tocando la pared, la silla, y desde allí empiezas a jugar un poco. El brazo izquierdo lo extiendes hacia el lado para que empieces a jugar un poco. Es prácticamente, esto le llamamos en mi yoga con los niños, la postura del avioncito, ya que me puedo mover mis alitas. Y aquí empiezas a jugar con tu balance. De nuevo, algunos de ustedes necesitan flexionar la rodilla derecha, no hay nada de malo en eso. O simplemente te quedas centrado, respirando, tratando de conectarte con la postura, con ese guerrero 3. El vientre está activo, el pie izquierdo está flexionado. Ahora, inhalando, vas a regresar, dobla la rodilla derecha, quédate prendido de la silla, de la pared, de lo que sea. Dobla la pierna derecha, coloca el pie izquierdo encima del muslo derecho y trata de sentarte un poco. Pie izquierdo flexionadito, columna estirada, no colapses. Vientre fuerte, activa ese centro. La mano izquierda al frente del corazón y desde aquí empiezas a jugar con tu mano derecha. Poco a poco van a ir recuperando ese equilibrio en el momento de que de verdad ustedes estén centrando en este punto que no se mueve al frente tuyo, en el suelo, y en el momento que te conectes con tu respiración. Muy bien, inhalando, empieza a levantar y exhalando simplemente deja que tu pie izquierdo encuentre el derecho. Párate por un momento en la posición de la montaña, trata de encontrar esa respiración. No es que se te perdió, no. Es de que te conectes con ella, que sientas la entrada y la salida de aire. Ese es el punto. Respirar conscientemente. Y desde aquí nos vamos a mover hacia el otro lado. Voy a mover la silla, ya que yo en este lado no tengo nada. En caso tal de que yo lo necesite. Muy bien. Vamos a tirar ahora sí el pie derecho hacia atrás. Recuerda de activar para banda en el pie que se va a quedar al frente, cosa que te puedas equilibrar cuando traigamos la rodilla hacia arriba. La pierna derecha hacia atrás. Flexiona la pierna izquierda, la rodillita por sobre tu tobillo. Trata de que las caderas estén paralelas la una con la otra. Y desde aquí, con tu inhalación, levanta tus brazos en el guerrero número 1. No sé si me estoy mochando la cabeza con el video. Si es así, ya me disculparán, pero al editarlo, esto es todo un rollo. Esto es como más para jovencitas, eso de editar y todo esto. Muy bien, yogis, activen el centro. Con la exhalación, se empiezan a inclinar hacia el frente. La mano izquierda, si lo desean, empieza a ir en busca de la pared, de la silla, del sofá,
se van inclinando hacia el frente, brazo hacia atrás, inhalando la rodilla hacia ti, eleva el brazo, tal vez puedas jugar aquí un poco tratando de levantar el otro. Exhalando, baja el brazo al tiempo que el pie toca de nuevo tu estera en el guerrero 1. Inhalando ambos brazos hacia el cielo. Muy bien, vamos a continuar un movimiento con respiración. Exhalando ambos brazos hacia el frente, desde allí el izquierdo toca tu silla o la pared. Inhalando trae la pierna derecha contigo, levanta rodilla, eleva el brazo derecho. Exhalando de nuevo, el pie toca el suelo, el brazo hacia atrás y con tu inhalación regresas a tu guerrero 1 con ambos brazos. Recuerda de tener el vientre activado. Exhalando, inclínate, la mano izquierda toca la pared o toca la silla. Inhalando, trae la pierna contigo, levanta rodilla, levanta brazo. Y la última, exhalando, toca el suelo de nuevo con el pie, estíralo detrás de ti. Inhalando, eleva los brazos en la posición del guerrero. Muy bien, con la siguiente exhalación vamos a ir en busca de ese guerrero número 3. Toca la silla o la pared con el brazo izquierdo, inclínate más, la pierna derecha se eleva, abre tu brazo derecho. Y aquí ya puedes jugar. Puedes quitar la mano izquierda de la silla, puedes inclinarte un poco más, puedes mantener la rodilla izquierda flexionada o estirar completamente. Respira. Este es el momento de empezar a jugar. Este es el mejor tip que les puedo dar para empezar a mejorar el equilibrio. Aquí lo más importante, recuerden, es el enfoque que tienen. Y por supuesto, el 90% la respiración. Muy bien. Una respiración más. Inhalando, flexiona la rodilla izquierda si no la tenías flexionada. Empieza a traer la pierna derecha contigo, deja la pierna izquierda flexionada y desde aquí coloca el pie derecho por sobre tu muslo, que quede el pie por fuera, y siéntate, como si estuvieras en una sillita. Pie derecho se flexiona. De nuevo, una mano al frente de tu corazón y desde aquí juegas un poco. Mira ese punto enfrente tuyo que no se mueve. Respira, siente la entrada y salida del aire. Una respiración más. Inhalando, estira la pierna completamente y deja que el pie derecho encuentre el izquierdo. Quédate por un momento en Tadasana si así lo necesitas. Trata de encontrar de nuevo tu respiración. Recuerda que en la práctica trabajamos con la respiración victoriosa, trabajando desde la parte de atrás de tu garganta. También ese ejercicio está en uno de los videos. Como quien dice, tú mismo deberías de poder escuchar tu propia respiración. Muy bien. Vamos a activar Padabandha de nuevo en el pie derecho. Aquí ya sea que tengas la silla a la derecha o a la izquierda, cualquiera de tus manos puedes utilizar. En este caso vamos a levantar los deditos del pie derecho, voy a doblar la rodilla y voy a traer mi rodilla izquierda por detrás de la derecha. Me siento un poco y aquí me quedo. Tal vez puedas traer ambas manos hacia ti. Me giré para que vieran cómo se veía por detrás. De nuevo, vientre activo. Enfócate en ese punto fijo. Tal vez palmas juntas. Tal vez abra los brazos. Si tus piernas te tiemblan, eso es un buen comienzo. Es un buen inicio. Si pierdes balance, recuerda, está la silla. Inhalando, recuerda. Muy bien. Y baja.
vamos por el otro lado. ¡Oh! Se sienten las piernas. Muy bien. Activa Padamanda ahora en el pie izquierdo. Dobla. La rodilla derecha la tratas de llevar por detrás de la izquierda y desde allí te sientas un poco. Una mano al frente tuyo, tal vez la quieras abrir, tal vez quieras jugar, tal vez te quieras mover. O sea, mover el brazo. Aquí de tocar la silla y de regresar el brazo a ella. Tal vez en la pared quieras estar con una mano en la pared. Respira, trata de sentarte un poco más, si la flexibilidad te lo permite. Conéctate con respiración, con la postura. Y con tu siguiente inhalación, regresa. Agita tus piernas si tienes que hacerlo. De lo contrario, queda tentada a sanar por un momento. Y de nuevo, respirando en Ujjayi o respiración victoriosa. Perfecto. Vamos a utilizar la silla en estos momentos o la pared. Vamos a decir que yo voy a ir a la pared. Vamos a suponer que aquí está mi pared. Lo que voy a hacer es que voy a separar los pies a la distancia de mis caderas. Y simplemente voy a sentarme con la posición de la sillita. Me voy a empinar. Me voy a sentar un poco más. Exhalando, bajo los talones. Inhalando, levanto. Muy bien. De nuevo. Piernas separadas a la distancia de las caderas. Quédate tal y como estás. Siéntate en tu sillita. Empínate. Siéntate un poco más. Respira. De nuevo, donde quiera que sea que está tu mano, trata de soltar una. De enfocarte. Exhalando, talones en el piso. Inhalando, levantas. Una más. Siéntate. Levanta talones. Siéntate un poco más. Respira. Trabajando los metatarsos en estos momentos. Exhalando, baja talones. Inhalando, levanta. Oh, agita tus piernas. Muy bien, activa Padamanda en tu pie izquierdo y coge con tu mano derecha la rodilla derecha, tráela hacia ti. Deja la mano izquierda en la pared, derechito, lo más derecho posible. Y aquí, aunque sea en una prueba de equilibrio, podemos trabajar un poco la cadera, el que quiera, ya sea que estés tocando la silla o la pared, puedes trabajar un poco en apertura de cadera. O simplemente te quedas aquí. Desde aquí trata de soltar la mano de la pared o de la silla. Concéntrate en ese punto al frente tuyo. Y desde aquí simplemente haz círculos con tu pie. Cambia la dirección de los círculos. Y ahora flexiona y apunta con tu pie. Flexiona. Y apunta, flexiona y apunta. Exhalando, relaja. Padamanda en tu pie derecho, continuamos. Levanta rodillita nuevamente, mano en la silla si necesitas. Centro activo, o tu vientre, tu core, lo que llamamos el core, los abs, los abdominales o tu centro. Muy bien. Enfócate en ese punto que no se mueve, pared o silla, y desde allí juega con soltar tu mano derecha. Si es que lo puedes hacer, agarras tu rodilla con ambas manos. Trata de levantar un poco más, y si trabajaste en la apertura de cadera en el otro lado, pues hazlo aquí también. La pierna derecha está completamente activa, aferrada a Madre Tierra, a través de tu pie. Muy bien, quédate quieto. Desde aquí simplemente vamos a hacer entonces los círculos con tu pie. Y círculos en dirección opuesta. Ahora vamos a flexionar el pie.
Y ahora vamos a apuntar. Flexionar y apuntar. Flexionar y apuntar. Flexionar, apuntar. Exhalando, relaja. Mueve tus piernas. Muy bien, yoguis. Unas cortas secuencias, unas cuantas posturas para mejorar el equilibrio. Espero que te sirva, espero que la sigas practicando. Recuerda que después de cada práctica, lo mejor es ir a Shavasana por un momento, estirarte por un momento. Lo puedes hacer tú mismo en casa, no necesitan de mí. Simplemente te sientas, puedes simplemente recoger tus piernas, abrazar tus rodillas, moverte de lado a lado. Sobre todo que trabajaste en piernas, estaría rico simplemente que estire las piernas hacia el cielo y aquí te quedas por un momento. Al menos por un minuto. Esto relaja bastante las piernas. Recuerden que esta postura es excelente para todos aquellos que sufren de vena varice. Se le hinchan las piernas, los pies, cuando usas demasiado zapato alto, cuando caminas mucho, tu trabajo te involucra el tener que caminar de pronto bastante. Entonces esta postura cuando llegues a casa es excelente. Es más, puedes reposar las piernas contra la pared. Al menos un minutico en casa, luego de nuevo las rodillas hacia ti, te mueves hacia el lado y al otro. Y desde aquí estirar las piernas y descansas. Puedes colocarte una toallita en tus ojos, un pañuelito, cosa que la luz, la sombra no te moleste, no te distraiga. Y simplemente abres los brazos, las manos a lo largo del cuerpo, las piernas separadas, los pies caen hacia el lado. Y desde aquí simplemente sigues tu respiración. Y si algún pensamiento viene a tu mente, recuerda que lo honras, lo observas y luego lo dejas ir como si fuera una nube en el cielo y regresas de nuevo a tu respiración. El enfoque aquí es tu respiración, te concentras en tu cuerpo. Te das permiso a ti misma, a tu cuerpo, a ti mismo también, lógicamente, para relajarte, para soltar. La mejor manera es si sientes tensión por decir algo en tus pies, simplemente inhala, llevas inhalación y imaginariamente empieza a descender con ella hacia tus pies y exhalando relajas. Y de esa manera sigues. Inhalando, vas hacia esa parte de tu cuerpo. Y exhalando, sueltas, relajas. Otro método más efectivo es inhalando, contraes todo, haces un puño con tus muñecas, contraes los glúteos, el vientre, los pies, la cara, los ojos, los hombros. Y exhalando, sueltas. Bueno, a medida que te concentras en tu respiración, vas soltando un poco más, te vas relajando un poco más. Empieza a invitar con tu inhalación un poco de gratitud, un poco de amor, un poco de compasión. Y con la exhalación, sueltas, relajas, te sientes cada vez más y más y más relajado. Inhalando, invitando un poco más de relajación, de amor, de paz, de gratitud. Y exhalando, dejando ir, soltando. Rodéate tú mismo de amor, de paz, una paz interna que te invade completamente. Aquí te puedes quedar por el tiempo que quieras. Simplemente sigue el camino de tu respiración, enfócate en tu respiración. Deja que Madre Tierra tome el peso de tu cuerpo. Y déjate ir. Respira. Suelta. Eres paz, eres luz.